what's going on. I think the most important thing to note with this article is that even though that this email was sent and it does say that, you know, one option is to turn Lindenwood Bellville into a night campus only, you know, campus, that's just one of, you know, many options that people are looking at. It's like, you know, it could be one of 100 options that we're looking at. You know, I've also heard different people talk about how us going D3 next year with their sports teams and, you know, trying to gear everything more towards academics rather than athletics has also been on the table. John, have you heard anything, like, you know, rumor-wise around campus about this stuff? Yeah, I've heard a little bit here and there. Some stuff about everything from athletic changes to department changes, and I know specifically communications, they just made a lot of changes recently. They revamped the interactive media and web design major. They've made some changes, made it a lot stronger, gave students some more options, made it a little bit more adaptable, I think, for students who don't necessarily have much time to get their degree, so maybe catering a little bit more towards commuter students. So those are the changes that we've seen, the ones we actually know about, but I've heard, like, literally everything. So, again, a lot of this article is speculative, but we do get clarification on one thing, and that is kind of the reasoning behind Dr. Barger's, you know, disappearance or leave from the university. And that is that him and President Sean Rock, the president of Lindenwood St. Charles, former president of Lindenwood St. Charles, apparently got into a little bit of a disagreement over the future of the Bellville campus. And, you know, that was an answer that a lot of us have, you know, been searching for a very long time, you know, a whole semester. And I think it's important for, you know, any institution to be, you know, transparent and, you know, clearly communicating and not keeping this type of information from us students that are, you know, investing thousands upon thousands and even some of us tens and thousands of dollars each semester into this university. We are this university, so it's kind of our job to keep that in check. And an important thing some different faculty have mentioned to me, because, you know, I brought this to the attention of you know, several other faculty members, you know, professors and different people like that have leadership positions on campus. You know, there's only so much that, you know, they can do as faculty members, but in the grand scheme of things, we can do a lot more than they can as students. So it's important, especially to keep in mind in, you know, the upcoming election that is today, for student government, to ask those student government representatives, you know, what are you going to do to, you know, like, press for answers with this? What are you going to do to defend the security of our degree that we're investing in? Johnny, you have any more thoughts on that? Yeah, no, I just think that's a great point. It's really important, as, like, right now, school can go a lot of different directions. So, yeah, using the power that we have to vote for these student government, like, very important to do so. Yeah, another issue that's pointed out in the article is the lack of leadership on campus. And I've definitely kind of seen that, you know, as time has progressed on with the absence of President Barger. Is that better? Okay, so again, another important thing to note is the absence of leadership on campus. While that's not something that's speculative, that is a valid concern on the half of the article. All right, hopefully no more squeaking. Again, we apologize for technical difficulties. Check, check, check. Check. All right, I think we're good now. A little bit of a problem with the mics. One important thing to note, like a key part of the article that's not speculative and that's not valid that we should be concerned about is the lack of leadership on campus. Because, you know, I mean, the faculty here, you know, they do their best job
And they're doing amazing things, but you know, with the lack of a clear leader, somebody as strong of a leader as President Barger was, having that absence and kind of having that power void opened up, kind of, you know, opens opportunities for different things to happen. It opens the opportunity for bad things to happen, and also opens opportunity for good things to happen. You've seen several different faculty members step up to the plate, like Susie Jones. Tripp's been doing a great job of, you know, keeping everything in check. And I think the faculty as a whole has been doing a really good job of keeping their head on straight and, you know, keeping cool whenever it comes to this situation. But Jonna, have you talked to any of your professors about this or anything like that? Have you seen anybody talking about it? No, I really haven't heard much from our professors, but like as you were talking about leadership, I know we've seen Professor Leahy, who you said there's a lack of leadership, but he really stepped up to the plate. It seems like last semester he filled a position that was like really needed, and shout out to him for getting Employee of the Year. So it's just, I think this has given some of the professors an opportunity to show that they really do care for this school, they really care for their professors, and so they've stepped up to the plate and shown some leadership that if this whole situation hasn't happened, we might not have been able to see. And yeah, and again, the key word and kind of the buzzword for the show is speculative. A lot of this is speculative, and I think if we do you know, take this in a, you know, a positive light, it can be something for, you know, a positive good for Littlewood Belle Belle. You know, one of the issues that students complain about year after year after year is lack of kind of, you know, school spirit. And as you can see, whenever in times of strife, you know, people, the people who are passionate and the people who really want to make a difference, you know, come out of the woodwork. And I think, you know, new leaders emerging and people stepping up to the plate can be a new thing. Also, just wanted to give a big shout out to former student body president Austin Bearden. Whenever all this was going down, he did a really good job of going over to Lindenwood St. Charles and searching for answers for us, you know, and trying to find out what's going on. You might have seen him on the news. He got a short interview, and you know, he just did an outstanding job whenever he was serving as president for standing up, you know, to get the truth. And again, we're all journalism students. You know, the very, very fundamental concept of journalism is that your obligation is the truth, and to only to the truth, not to, you know, your opinion, not to a speculative article. And I think, unfortunately, this article is something that is, you know, meant to cause a stir, and really kind of, you know, just a, not necessarily a publicity stunt, but just something to kind of, you know, get more discussion going about that and get more attention to the Belle Belle News Democrat. You know, while it is an issue that needs, you know, addressing, I don't think it deserved, you know, the amount of, you know, he said, she said, that was, you know, included in this article. You know, you guys can all find this article online. It's, you know, through the Belle Belle News Democrat. It's not too long of a read. It's pretty short. You know, and again, it came out on April 19th, so it's very, very new. And, you know, a lot of people will be talking about it. So make sure you're informed, and make sure, you know, us as students, you know, we stay together and we search for answers. And then also we look for ways to come out of this. Because obviously, I don't think any of us want this to turn into a night school. And again, that's not for sure. Nothing is for sure. You know, it's completely speculative. It's, you know, one of 100 solutions that they came up with for the Littlewood Belle Belle campus. So we're gonna go to a short music break real quick, and we will be back.
because we fixed the headset. Jake, say hi. How are you doing? Jake, you want to kind of introduce yourself, what you do here? My name is Jacob Kopp. I'm a football player, and that's pretty much it. Mass comm major. Plays football, mass comm major. All right, so again, our last topic was kind of one that was, really intense. So, just going to kind of update you guys with stuff that's going on campus, and then we're going to kind of talk a little bit about finals week. So up next, after our show, we're going to be having the International Poetry and Music Hour. So super excited for that. Lindenwood's a very diverse school, so love to get this opportunity to, get exposed to different cultures and stuff like that. So that'll be up next after us. Starting at 12:30. Yeah, it's going to be starting at 12:30. Also, if you guys didn't know, this Saturday morning, we're going to be having a Walk a Mile in Her Shoes run. It's going to be a run that's geared towards sexual assault awareness, where you can sign up and you'll actually walk a mile in high heels. I know about 9 members from my fraternity signed up, and we're super excited. We do it every year. We kind of make a thing out of it. So I hope to see you guys out there. As well, for those of you who don't want to walk in heels, the same day there's going to be a Belleville Beautification Project that you guys can volunteer for. So now we're going to kind of wrap things up. We're going to talk about finals week. We all know it's on the horizon. It's a really stressful time for a lot of us. Jake, what are some things that stress you out on finals week? In my first semester here, I didn't really have a whole lot of finals. It was more of cumulative papers and projects and stuff like that. So I think last December I left on like the second day. But this week coming up is more of a stress than finals for me. So just putting the finishing touches on projects and papers and stuff like that, trying to turn in my best work, I guess. So you would say that the week leading up to finals week is a little bit more stressful than finals week itself? Yeah, for sure. Because I'm leaving on the Tuesday of finals week, and in that time I only have like one exam, but I have a lot of papers due that I'm not working on last minute, of course, trying to finish them up this week and make finals week a little bit less stressful by doing it this week. Oh, for sure. Jonna? Yeah, I'd agree with him. Yeah. I mean, this next week coming up is definitely the one where you gotta kick yourself into gear, get everything done, study, write all your papers, finish, edit things up, clean everything up, and it's just a struggle. It's very stressful when you look at your to-do list. For me, I try and write it, make it a to-do list, but then after a while, I'm just like, all right, I just gotta do one thing at a time. What's coming first? What do I gotta work on here? Because just to look at all of it could be very stressful. Oh yeah, and I mean, and you're probably already studying for finals. Yeah, actually all cumulative, all papers and projects. Also, you don't even have to study, you just gotta make sure you don't procrastinate. Yeah, pretty much. See, that's my biggest problem is I procrastinate everything. No yeah. matter what it is, even getting out of bed in the morning sometimes. For me, to beat that procrastination, it's really just taking that first step. You need to get out of bed, literally just swing your legs off the edge of the bed, you're up and going. You don't have to think about it once you're there. You have to write this paper, write the first paragraph, and just keep on going and just run with it. That's the easiest way I've seen to beat for procrastination. Baby steps. Remember, there's been a million college students before us that have survived it and graduated. We're not gonna die. We're gonna be good. We're probably gonna pass. We're gonna be good. I agree with you about the getting out of bed thing. A lot of people find like in season more stressful and everything like that, but for me it makes it easier because I'm forced to get out of bed really, and I'm forced to go to practice, go to meetings, go to weights, stuff like that. So during the season is almost a little bit less stressful, because if not, I'm gonna procrastinate. I got you. And I'm gonna wait till last minute. So you already have that set up, you got it going and everything. Yeah, exactly. That's awesome. See, I can't really relate. I'm not really a sports ball person, I'm here for drums. So. Yeah. Jonna, anything, that you do to, beat procrastination or, just start studying for finals week? Recently I've had to just set an alarm for 4 classes and show up at the library and just sit there and just make myself say, all right, just pick one project, okay, I'm just going to work on this for an hour or however long until I have class, and just actually
the hard part, like you said, is getting out of bed and being like, all right, I gotta go do this. But once you do, it gets a lot easier. And once you sit down and start, I just keep going. So. Yeah, no, those are all good suggestions. And again, if you don't have like a weekly planner that you set up, you know, it's never too late to start, even if it is finals week. You know, we're coming up to, you know, pre-finals week. You know, make your planner on Sunday, break it down by day, what you're doing, what you're gonna study, what your goals are for academic goals, and make sure you have personal goals in there too. Because a really important part about, you know, finals week is, you know, stress relief. You know, a lot of us, we go out on Tuesdays, you know, for stress relief, and as well, you know, we do different things throughout the week, and Lindenwood always has, you know, events to offer for stress relief, whether that be, you know, the gym being open or different just little fun arts and crafts events around campus. And just know that, you know, everybody's going through the same thing that you're going through. You know, we're all suffering together. That's what's important. So this was the after class show. We're going to give the international music and poetry hour kind of a chance to set up. So, you know, if those guys want to come up and kind of do their thing, we'll be signing out.
like a little bit about what we're gonna be doing here for the next hour, hour and a half. So the idea behind this event is that international students or students whose first language isn't English rarely get the opportunity to create work and present it in their native language. So for the next hour and a half, we're gonna have people from different countries. We're gonna have people from Paraguay, we're gonna have people from Spain, people from Mexico, people from Honduras, singing and rapping and just sharing their creative work with us. As a campus that is so diverse, it is very important for us to create the spaces for people to showcase their work in their native language. So I'm gonna start and I'm gonna be introducing to you the various artists we're gonna have. I figure that no one wants to take the first spot, so I'll do that for everyone. This is a poem, it's in Spanish. I'm gonna switch to Spanish right now in a bit. I just wanted, for those who don't speak Spanish in the audience, to know what's going on. Bueno, mi gente, ya saqué eso del camino. Ya les puedo hablar como les quiero hablar. Este es un poema que lo escribí ayer, por cierto, y es sobre la historia sobre cómo Honduras fue llamado Honduras. O sea, la leyenda dice que cuando Cristóbal Colón descubre Honduras en su cuarto y último viaje, sale del mar, y aparentemente el mar era como re bravo. Sale del mar, pone los pies en la tierra y dice, por fin salimos de Honduras, de esas Honduras. Por esas Honduras se refería al mar, a las olas, ¿no? Y este poema es sobre eso y también sobre este enorme éxodo que estamos viendo ahorita de países como Honduras, Venezuela, Siria, estas masivas poblaciones que se van del país porque no tienen con qué vivir. Así que esto se llama Por fin hemos salido de Honduras. Cuenta la leyenda que al pisar tierra hondureña por vez primera, Cristóbal Colón le dijo al que le oyera, por fin hemos salido de esas Honduras. Colón, por supuesto, se refería a las olas del mar del que venía. Colón, por supuesto, lo decía, por las ondas que abatieron al Santa María. Lo que Colón no sabía, lo que Colón, por supuesto, no se olía, es que 500 años más tarde sus palabras se repetirían. Por fin hemos salido de Honduras. Por fin hemos salido de Honduras, es lo que yo imagino dice mi gente al coger las manos de sus hijos y despedirse de sus raíces. Por fin hemos salido de Honduras, es lo que yo imagino dicen cuando se bendicen para comenzar un viaje de 200 kilómetros y 10.000 cicatrices. Por fin hemos salido de Honduras, es lo que mi gente canta desde la garganta, aunque el alma se les quebranta y la piel de los pies se les levanta. Aunque caminan hacia una frontera donde los reciben con pistolas y le escupen a nuestra bandera. Ya sé lo que están pensando, pues nunca falta el que me dice, porque solo lo malo tenés que andar contando. ¿Por qué mejor no hablar sobre nuestros placeres? Hablarles del café y los atardeceres. No sea solo sed y dolores, hablarles sobre los frijoles. Pero ¿con qué cara voy a venir yo a ustedes a hablarles de colores y girasoles? Si eso es lo que quieren nuestros políticos ladrones, ignorar los problemas hasta que se vuelven peores. Además, qué fácil sería para Bessie Flores no escribir sobre los robos de millones, pues yo no tengo que pensar si voy a tener comida y siempre he tenido donde caer dormida. Nunca he buscado en un basurero si mi cena está servida, aunque sí he temido alguna vez por mi vida. Pues una vez comprando queso, unos tipos le pusieron una pistola a mi mamá en los sesos y probablemente nunca fueron presos, así como los políticos que del Seguro Social saquearon millones de pesos, mientras que a tantos niños en la calle ya se le ven hasta los huesos. No, simplemente no puedo hacer eso. Pídanle a otro que les hable sobre paisajes, que se tapen los ojos con ese vendaje. Yo a mi gente no le doy la espalda, aunque siento que decirlo no hace falta. Yo no voy a escribir dulzuras hasta que no haya una sola persona que pueda decir, por fin salimos de Honduras. Thank you. Up next we have, from Paraguay, Cynthia Martinez, and from Spain, Alfredo Serrano with the song, Solo Si Es Contigo. Hola, hola. Esto no está mal. Ahí está. Pero, ¿cómo?
haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor, solo si es contigo. Y ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir. Porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Contigo recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu lado y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Solo si es contigo. All right, we're gonna take a little break as we wait for another of our performers. Ivan is gonna play some music for you. So hanging there. No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar. Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos. Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando. Y no ha pasado nada, solo que
Que no te supo valorar, no digas que no porque te puedes joquear. Esto que tengo aquí
cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. So up next we have Giovanni Rodriguez from Puebla, Mexico with Te Vi Venir by Sin Bandera. Tu ángel de la pared que comparta
cuatro patas en tu cama. Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía y tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No seas un señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía y tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. We're gonna go on a little break, but before that, I'm gonna read one more poem, and then we're gonna have Sebastián Carmi from Chile. He's gonna rap for us. So right now, I'm gonna read this. So, este poema se llama Somos Latinos, y quiero como decir algo antes, porque este poema es difícil. Creo que me recuerda bastante a esta frase de Langston Hughes, cuando habla sobre la gente de color y dice como, we are beautiful, but we're ugly too, y creo que eso es algo que tenemos que enfrentar como latinos, que hay varias cosas que todavía nos falta por cambiar. Así que esto se llama Somos Latinos. Cuando se estrena Captain Marvel, mi hermano pregunta cuándo la vamos a ver. Mi papá le dice que eso a él no le interesa, que los superhéroes son todos hombres y las mujeres todas princesas. Mi hermano dice, papá, que sexista. Hijo, somos latinos y el latino es machista. Cuando regresan las hijas de intercambio con los novios, ojos azules, altos y blancos, las mamás celebran que se mejora la raza. Siempre dijeron que no querían negros en la casa, porque somos latinos y el latino es racista. Cuando por primera vez beso a una chica enfrente de otros, nadie me critica. No en voz alta, claro, pero en su cara todo lo indican. Aquí odiamos a los maricas. Aunque decirlo me haga sentir claustrofóbico, somos latinos y el latino es homofóbico. Cuando paramos en un semáforo en rojo lleno de niños rogando por oro, subimos la ventana rápido antes de que pueda hablar, o aún peor, que nos llegue a tocar. ¿Ya se dieron cuenta que esto es una lista? Que somos latinos y el latino es clasista. Somos latinos y no somos perfectos, son muchos nuestros defectos, hay que ser honestos. Pero también es cierto que somos la única raza que cruza desiertos y puertos para darle vida, mejor vida a los nuestros. El calor humano es nuestro idioma y no necesitamos un diploma para saber que en cuanto a trabajo, somos los que no toman atajos. Nadie suda esfuerzo y dolor como nuestros papás y mamás. Nadie sabe más de amor que la gente de Ecuador. La mayoría del café lo exporta a Colombia porque esa gente sí es valiosa y la gente de Honduras es la madura. Si yo pudiese vivir en México, porque esto con seguridad lo pronostico. Somos latinos y podemos ser mejor. Basta ya de excusas para esconder nuestro temor. Gracias. Dame
chimbita. No dejo claro si fue morenita. Que le da tabaco y no se quita. Consigue lo que sean todas. Solo enamora a primera cita. Pero conmigo sí que se excita. Si le da tabaco, pues con ella voy. Si me pide un beso, yo se lo doy. No me estés buscando que yo siempre estoy. Viajando el mundo, pero nada. Santiago, Chile, they're gonna sing a song that all of you know, Cara Luna de Vacilos. Despacio en la mano.
chicos. Dale. La vida se me esconde detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Soy su nena, que soy su bebé. Se pone loquita
Que mi gente, yo les voy a leer un poema más. Después vamos a tener a Gio y a Mati que van a tocar otra vez. Van a cantar en inglés. Y después vamos a tener a Sebastián Carmi, que he will join us shortly. Pero este es mi último poema. Muchos de ustedes ya lo han escuchado varias veces. Se llama Where Are You From? Pues espero que les guste. Es ley. Después de What's Your Name y el What's Your Major, solo puede venir Where Are You From? Where are you from? Soy de donde los tiroteos se vuelven en canción y decir que pijeo es más fácil que una oración. Where are you from? Soy de donde parar en un semáforo en rojo es más peligroso que pasárselo y ganarse un sueldo justo es más difícil que robárselo. Where are you from? Soy de donde un jueves 11 de enero a mi mamá la rodearon cuatro hombres de negro para besar su ventana con una AK-47, dispararle sin pedirle ni un billete. Where are you from? Soy donde las manos que recogen los granos para tu café, para tu pumpkin spice latte, son las mismas tripas que rugen con hambre. Where are you from? Soy de donde los ríos y basureros arrastran más cuerpos que los cementerios. Soy de donde el político y el pandillero son semillas del mismo granero. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Honduras. Y en sus ojos azules puedo ver su perdición y en su piel blanca se nota la confusión. En un segundo decide que ha de ser una esquina de África, quizás una ciudad de Sudamérica. Oh, that's cool. Y ahora tenemos a Gio y Mati con Wonderwall. Well, they're gone, so now you have to sing. Please. Phil. ¿Dónde están? Dame I would like to say to you
la gym desde que quedó sola. Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el ciego, pero es ella misma queriendo salir del daño. Quiere salir, fumar, beber, subir un video. ¿A quién lo ve a él? ¿A que se dé cuenta de lo que perdió? ¿A quién le huevo se sienta peor? Quiere viniera a hacer reír y me dijo que no, y ahorita se me acaba de ofrecer, así que con comedia tenemos a Naomi Vivas desde México, que los va a hacer reír en los siguientes 5 minutos. Hola, soy Naomi, soy de México, como ya dijeron. Bueno, pues muchos no sabrán, o chance sí, pero México es muy conocido porque literalmente somos un país que hacemos literal pendejadas y nos reímos de nuestras pendejadas. Entonces, bueno, los voy a hacer reír un poco. Exacto, tenemos que empezar con eso. Entonces, tengo la mejor manera de detectar pendejos. Normalmente, cuando hace calor, ¿qué hacemos? Entras a un lugar y van a decir, no manches, güey. ¡Qué calor! ¿Soy yo o hace verdaderamente mucho calor?
no, güey, eres tú, eres tú. O después, cuando hace frío, ¿cuál es la mejor manera de detectar pendejos? Va a entrar alguien que siempre te va a decir que va a estar enfermo. No babes, güey. Odio estar enfermo. Pues sí, güey, ¿a quién le va a estar gustando estar enfermo? O sea, ¿quién va a decir, neta, güey, a mí me mama estar enfermo? Yo me abro la camisa en un día de frío, me unto hielo en el pecho y digo, oh, gripa, ven a mí. Después va a estar siempre el enfermo que te va a decir, que le vas a preguntar como, oye, ¿me prestas un tissue para sonarme? Y te va a decir como, sí, güey, aquí tengo la sección de mojados, aquí tengo la de secos. Ah, no mames, güey, metí uno mojado a los de secos. O después la escuela, siempre llena de pendejos. Bueno, ¿quién le encantaba estar 7 de la mañana, estar haciendo honores a la bandera? ¿Quién de aquí hacía eso a las 7 de la mañana? Era siempre 7 de la mañana, un lunes, cantando el himno nacional. Y sí, tenemos la bandera más chingona del mundo. Ah, oh, ok. Pero sí, 7 de la mañana, estar parados en el frío, cantando el himno nacional y dizque saludando a la bandera, pero todos con cara así. La única que estaba emocionada en estar parada 7 de la mañana cantando el himno nacional, ¿quién era? La directora, ¿no? Era como su jam, era como sí, todos vamos, cantemos juntos. Y todos como, pero pues no, ¿verdad? Después, ¿cuál era las clases inútiles de la escuela? Educación física, obvio. ¿Quién no pasaba esa clase, por el amor de Dios? Era estar llegando, el profesor, primero de todo, el que menos estaba en forma, ¿cierto o no? Tenía todo el día para hacer sus ejercicios y estar en forma, pero no, era el más gordo de todos los maestros. Y después, ¿qué era este ejercicio que los ponían a hacer para disque calentar el círculo, cierto? Calentar las caderas. Y después, no sé por qué nos decían, al otro lado. Como, ¿cuándo vas a ver, por ejemplo, a Chicharito metiendo un gol y todos diciendo como, sí, como muy bien, metió el gol? ¿Quieren saber por qué? Estas son como previas antes del partido, está calentando, está como, sí, como, esto fue a lo que lo llevó a meter el gol. No. Después, ¿qué era todo educación física? Es estar corriendo 45 minutos, los chavos diciendo, ya, profe, déjenos jugar fútbol, ¿cierto? Y después las niñas que estaban hasta atrás, que dizque corrían, ya, profe, sí, déjenos jugar fútbol. Y hasta enfrente, la chava que se creía que era hombre, que le encantaba el fútbol. Sí, profe, déjenos jugar fútbol. ¿Cierto o no? Creo que esa era yo, la verdad. Esa era yo. O después, música, la clase de música. ¿Nadie se acuerda de la clase de música? A mí me ponían a hacer la flauta. Me acuerdo que hasta era la flauta blanca de Yamaha. ¿Cierto o no? ¡Cierto! ¿Y qué eran? Eran tres canciones. Martinillo, el himno a la felicidad y... ¿Qué otra? ¿Qué otra era? Bueno, para mí eran las mañanitas, ¿no? Y eran las tres canciones. Y ni siquiera era de que las hacías bien, ¿no? Era como, pues, medio te las sabías, como pasabas. Y no era como que después vas a ver a no sé, como a un buen artista y le vas a preguntar como, oye, como, ¿cómo llegaste hasta acá en tu carrera? Y no te va a decir como, no, pues desde que era chiquito, yo iba a clase de música todos los días y pues empecé con esto de la flauta Yamaha y ahora estoy hasta aquí arriba con mis tres singles. No, eran clases pendejas, la verdad. Después, bueno, México, creo que todos sabemos que todos vamos de fiesta, ¿cierto o no? ¿Todos van a Cancún a qué? Bueno, pues para nosotros cada viernes era irnos al antro. Ahora, claro. Bueno, ¿cómo le llaman ustedes? Al club. A la disco.
A la disco. Bueno, para nosotros, güeyes, es el antro. Entonces, para nosotros, siempre es como el uniforme para los hombres, son los jeans, los como zapatos formales y la camiseta de polo rosa, siempre. Y pues todos vamos y para nosotros hay secciones en el antro. Están los nacos, están los fresas, están los nacos que se creen fresas, pero nunca vas a ver a fresas que se creen nacos. Obvio. Y obvio, por último, están las gordas del antro, que le llaman la banda ancha del antro. Entonces... ¡Qué fuerte! Pero... Y siempre las ves bailando, están todas enojadas porque nadie las saca a bailar y son las únicas que toman Coca Light. Y pues siempre, no sé cómo ustedes le llaman al alcohol, pero nosotros le decimos pomo, entonces siempre se dividen un pomo entre todos. Y siempre está la chava que va a saludar al chavo y le dice como, ay, pero ¿qué haces aquí? Aquí barro, pendeja. Aquí solo vengo a barrer. Pues vengo aquí a farrear con mis amigos. Y al final, todos dicen como, ok, bueno, nos vamos al after. Y sí, entonces ahí es cuando entiendes por qué la amiga le fue a hablar al amigo. Porque dice, no sabía que iba a gastar. ¿Qué? ¿Ahora los antros son gratis, pendeja? No. Y entonces te dice como, ay, yo no sabía que iba a gastar. Entonces, pues, de buena onda le dices como, no te preocupes, como, yo te lo pago. Y pues ahí es cuando, pues, no sé, pues, les puedo contar de demasiadas pendejadas que hemos hecho, incluso hasta nuestro presidente, si no sabían, de Peña Nieto. ¿Alguien conoce a Peña Nieto? Ha hecho... Sí, ganó por ser guapo, la verdad no entiendo, pero ok. Bueno, su sexenio acaba de terminar, pero... Bueno, por último les quiero contar que en su cumpleaños fue como terminó, con todo su cumpleaños. Había 8 indígenas atrás de él, le estaban cantando en su idioma natal, feliz cumpleaños, y parte el pastel, y se le cayó el pastel, como no enfrente de su familia, fue como enfrente de toda la nación. Como, ¿qué otra pendejada más grande puedes hacer más que tirar tu propio pastel en tu cumpleaños? Porque, ¿qué era lo peor que te podía pasar en tu cumpleaños? La mordida, ¿no? Era como, sí, sí, mordida, mordida, y te aplastaban la cara en el pastel. Pero si tenías estos dos personajes en tu cumpleaños, no te pasaba la mordida. Primer personaje, la tía que se preocupa por todo, y era como, no, 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 eso ni de broma, ni de chiste, porque después le aplastan la cara, se puede romper la nariz, o le entra pastel a la nariz y todo el merengue, y le puede dar meringuitis. O después estaba el primo gordo que le encantaba comer pastel y era como, no, 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 solo mordida en su pedazo porque todos queremos comer pastel. Bueno, muchas gracias. So up next we have Sebas Carmi, who's gonna sing, who's gonna rap about Latin America. Sebas is de Santiago, Chile. Un aplauso para Sebas. Sí, sí. B, sí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Hola, hola. Hola, Sebastián Andrés. Sebastián Andrés. DJ. Sí, hola, hola. ¿Voy a contar un chiste por mientras? Sí.
No, mentira, no va a contar nada. Dale, dale. Ya. Hola, hola, sí, hay que seguir hablando. Bueno, ¿cómo te fue el examen? Bueno, primer acto. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Estamos bien, ya. Me cansé de terminar el chiste. Estamos listos, estamos listos. Bueno, esta es una canción que escribí hace poquito para toda la gente, más para la gente internacional que viene fuera de casa y nada, un poquito de inspiración, a ver cómo sale. No me la sé de memoria, por eso la tengo escrita, así que vamos a ver qué sale. Ya se sabe, este no es el parte de nuevo. A ver, de nuevo. Se sabe. Ya se sabe que hay una pura dirección, que pase lo que pase, abro el paso a la ilusión, escribo lo que veo y siento con el corazón, así es como funciona, hay que entenderse por favor, me cuesta asumir que tu piel no está cerca, que no mirarte un día es debilidad perfecta, un día ya es bastante, pero un mes pasa la cuenta, y un día de preguntas es un año de respuestas, no soy aquí un penoso que sufre todos los días, abro paso al peso que puso la lejanía, real, ¿qué pensarías? Que tal vez estoy solo y no siento la compañía, me hace fácil entender, pero no que me entiendan, todos somos distintos, como cuenta la leyenda, demos vuelta a los papeles y vemos lo que se cuenta, que dar la vuelta al mundo solo no es un solo 360, es como escaparse de los materiales, descubriendo un mundo fuera de los banales, la vida se basa en cosas actuales, amigos y amigas, personalidades, nunca te olvides de los que te quieren, tira para arriba, el que nace latino, porque nace latino, el latino se muere, es un proceso más bien largo que tenemos que entender, la distancia nunca ayuda, pero sí a fortalecer, he vivido yo mi vida, esto sí puede de doler, pero cruzando esta barrera ya no hay nada que temer, estamos todos unidos y por la misma causa, luchar, crecer, ganar y las mentes altas, basta de escuchar bocas negativas, sabiendo que las mentes son las que parlan, parlantes suenan en las calles, arriba las manos, mi gente, aquí somos reales, dale, que esto no pare y esto me gusta, así que arriba mira a todos los internacionales, es como escaparte de los materiales, descubriendo un mundo fuera de los banales, la vida se basa en cosas actuales, amigos y amigas, personales, nunca te olvides de lo que te quieren, tira para arriba, las cosas se pueden, el que nace latino, latino se muere. Yeah. Gracias. Yeah. Bueno, hacer un poquito de freestyle, ya. Cuando tengo me siento siempre contento, rimo lo que suelto, palabras y mi argumento, esto es cuando entro, me entrometo en la canción y cuando tiro la rima yo me penetro en la pasión, te tiro un estilo más bueno, te digo la cara que nunca me para porque tengo un estilazo, más bueno que siempre, se te disipa, es como decirte que te consiga y te consigo porque yo cuando rapeo Sebastián transformo a Siva y esto cuando entro en la canción estoy constante, rimo lo que suelto, las palabras son parlantes, tengo a mi gente apoyándome que está atrás pero al mismo tiempo me resalto con los de adelante y esto cuando suelto siempre los conceptos tirando un estilo más bueno le digo la cara que yo soy conceptos, esto es bacán hacerlo con ustedes porque mi estilo sale único, más grande que la nieve y esto sí contento así lo suelto, me gusta cuando escucha la gente mis conceptos, no sé si escuchan los de afuera y los de adentro, prefiero que lo escuchen todos y que todos estén contentos. Yeah. Okay, everyone, this was the International Student Hour. Thank you, everyone, for coming. It was really great. So up next at 2:30, head over to the Dixon Overflow. We're going to have a one-act play by Horacio Carlos Girgos.
and improv performances, erasure poetry by the pen and the page. Thank you, everyone. This was really great. Thank you to the performers. Cómo estás moviéndote.